Espera que la baje aquí. No, no, solo le pongo. Un poema prolongado que en poco tiempo escribimos. Equivocado está el caminante al pensar que no puede cambiar su propio destino. Porque al fin y al cabo, ¿qué sería de las metas frente a la inexistencia del camino? Era medianoche y mi corazón estaba partido por la mitad. Era tan blanca la luna como negra era mi soledad. Mi espada saciada de sangre enemiga no quería volver a luchar cuando de pronto escuché a una dama gritar. Entre las columnas una voz de socorro.
tras mis pupilas el ansia de encontrar. Matar al cobarde causante de aquel grito y poner a servicio mi hombro para que la dama pudiera llorar. Los encontré. La dama estaba en el suelo rendida y el cobarde quería arrebatarle el ser. Le dije, tú, cobarde de alma podrida, a ver si eres tan valiente conmigo como lo eres con esa mujer. El cobarde desenfundó su espada y a mí me volvió a entrar la sed. Saqué mi espada con la mano derecha y le dije, estás a tiempo de correr. Él me lanzó un golpe con confianza y sin compasión. Yo, retrocediendo hacia el norte, le devolví el golpe con honor. La mano de los cobardes es blanda, así que su espada al suelo cayó. Le puse mi espada en el cuello y le dije, ¿te matas tú o te mato yo? Escuché un silbido y al girarme un hombre gritó, baja la espada y atrévete conmigo, soy su hermano mayor. Bajé la espada mirándole a los ojos. Vi miedo y olía a marrón. Cambié mis ojos bélicos al hermano y le dije, será más fácil con los dos. Buscaba el matarme por la espalda. Era de ignorancia de mi formación. Desconocía en la armadura del alma y que mi maestro fue el valor. Como hermanos a la vez me atacaron y con coraje mi acero defendió. Hice un arco de viento y al pequeño le atravesé el corazón. El mayor adquirió su fuerza y su espada negra 6 veces con el filo rojo de la mía chocó. Recibí el séptimo golpe y le di un puñetazo en el mentón. Él cayó al suelo y yo pisé con todo mi peso su espada. Le dije, no hay sitio para los cobardes en el cielo, y clavé en su pecho mi daga. Limpié mi espada en su corazón. La mujer asombrada me preguntó, ¿a qué nombre contestas? Le respondí que a mí hace tiempo que nadie me llama. Soy defensor de las mujeres, empezando por mi patria, y que este hombre no debería tener nombre por no tener corazón. Si supiera cuántas almas he quitado con esta espada, se hubiera suicidado antes de preguntarme. Gracias por defenderme, dijo. Y le dije que no había gracias para un defensor. Me pidió que la besara, pero en mis labios no hay amor. Son fríos como el mármol de las tumbas, como las consecuencias de la guerra. Las muertes pesan como la arena del reloj que no se cierra. Quien fuera mercader para amar, es mejor no vencer para no matar. Así que váyase. Pero antes dígame dónde hay una iglesia que mi conciencia se quiere confesar. O mejor, déjelo. No hay iglesia tan colosal que pueda guardar mis pecados, ni mujer que cure lo que yo atería. Y ahora, para terminar, me gustaría deciros algo también. Y es que cuando tengáis miedo, aprovechadlo. Cuando tengáis miedo, enfrentadlo. Porque si os enfrentáis al miedo, seréis capaces de enfrentaros a todo lo que os frena en esta vida. Sí, es cierto que el miedo nos paraliza. Pero también es cierto que nosotros decidimos cuándo nos movemos, porque nuestras decisiones están en nuestras manos y no en las manos del miedo. Aún recuerdo cuando yo era pequeño y me llegaba la hora de irme a dormir. Apagaba la luz y veía de todo. Pero la encendía y no veía nada. Ahí cuéntame, vi que el miedo no estaba. El miedo lo generaba yo. Cuando yo era pequeño me daba miedo el miedo. Y cuando crecí, me daba miedo yo. Y ahora que casi estoy crecido, me da miedo haberme perdido, pero estoy completamente seguro que si me enfrento al miedo, de nuevo, ganaré yo. Mi consejo es que encendáis las luces de vuestras almas y que os dejéis llevar por vuestro corazón. Porque hoy en día nos da miedo hasta el mismísimo amor. Y ahora que me he quitado esta coraza de metal que llevaba sobre el pecho puesta, os puedo decir que el coraje no pesa cuando es duro el metal. Luchar es la única forma para dar al alma respuesta. Así que luchad hasta hacer posible la imposibilidad. Gracias. Hacia sirenas que no pueden salir del mar. Tal vez el arco de Cupido dispara letras y son los sentimientos quien poseen el arco. Tal vez el folio en blanco es el océano y el barco la pluma donde las sirenas las podemos sentir el naufragar. Ella es el mar donde naufrago, siendo su mirada en la quindagua hasta llegar a verla en el cielo brillar. Es cierto. Es cierto. Se me olvidó. Sí. Ya lo estaba en este programa.